Muy buenos días, bienvenidos al análisis y trading en vivo en el Nasdaq y SP500 futuros. Hoy día estamos alcistas. A la izquierda pueden ver el Nasdaq, barra de una hora. La apertura es esta línea vertical color blanco. Ayer a las 6 de la tarde. Antes de empezar, quería nuevamente recordarles que ya tienen que estar en el mes de vencimiento de junio. El día viernes hicimos un video explicativo. Miren el video del día viernes. Ese video explica cómo hacer el cambio de vencimiento. ¿Ok? Acuérdense, los mercados de futuros, los contratos, se trabajan con vencimientos. Y en el caso de los índices, son trimestrales. Entonces, tenemos el mercado al alza, subiendo. Está en las máxima de la noche, muy fuerte. Vamos a tratar de entrar long a la apertura. A la derecha pueden ver el eh, delta. Está positivo con 600 contratos a la compra. No es mucho. Algunos dirían que eso muestra que el volumen está todavía bajo. Y puede ser cierto, pero a la apertura eh, entra el volumen verdadero, fuerte, y ahí es donde se define el, el delta, ¿no? O, o sube fuerte o cae por debajo de cero y se pone negativo. Pero hasta donde se ve, este mercado parece que va a continuar subiendo. Así que vamos a tratar de entrar long a la apertura. Regresamos. Entramos 3 en el SP, si ya salimos 2, nos quedamos con 1 y el stop ya lo subimos al punto de entrada. Ahí tienen las la, long ha sido en esta barra de acá pequeña. El, eh, la salida del primero ha sido acá, el del segundo ha sido acá. Tenemos que salir. Tenemos que salir. Ahí lo tienen. Listo, salimos uno. Salimos el segundo. Del Nasdaq. El SP todavía está corriendo. Hay que subir el stop. Ahí ya tenemos asegurada una ganancia. Igual en el Nasdaq nos queda uno. Ahí lo pueden ver. Uno. Y tenemos que asegurar un poco de ganancia también. Asegurado ganancia en el tercero, asegurado ganancia en el tercero. Con eso ya tenemos los seis ganadores. 3 en el Nasdaq, 3 en el SP500. Vamos a ver si sigue empujando al alza. Si sigue empujando, subimos el stop. Ahí. Igual en el alza hay que subirlo un poco más para asegurar un poco más de ganancia. El mercado está fuerte. Delta está ya en 3560. Eso fue exactamente lo que le dije antes de la apertura: que si el mercado seguía al alza, el delta podía acelerarse. De, eh, de apenas 600 que estaba positivo ahora ya está a 3600 ¿no? eh, tocó nada que estamos afuera ahí lo han visto en tiempo real ya entramos 3 salimos 3 y el SP es el único que queda vivo un contrato vamos a subirlo un poco más parece que ahí se está frenando el mercado <coughs> Y salimos. Listo. Tres ganadores aquí, tres ganadores acá. Muy buen inicio de semana. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos escuchamos el día de mañana.